Hoy es el día del dermatólogo y por eso despejamos algunas dudas con la dermatóloga Lola Cooperman. ¿Qué son los lunares? Los lunares son lesiones benignas de la piel que pueden ser congénitas, es decir, están desde el nacimiento, ser adquiridas, aparecen a lo largo de la vida. En general son planas o pueden ser levemente sobreelevadas, son chiquitas, suelen ser marrones y es muy importante saber que tenemos que conocer nuestro cuerpo, es decir, que tenemos que tener el mapa de cómo es nuestro cuerpo para poder ver si alguna lesión cambia o no. ¿Por qué es importante el control de los lunares? Un bajo porcentaje, no es lo más frecuente, puede ser que ese lunar mute a un cáncer de piel. Ese cáncer de piel se llama melanoma, que es el cáncer de piel más agresivo. Detección temprana cambia completamente el pronóstico. Por eso insistimos tanto en el control anual de la piel, que muchas veces hay melanomas también muy chiquitos. Hay algunos que son evidentes, pero eso llegamos tarde. ¿Cómo podemos hacer para controlarlos? Cosas que se pueden hacer en casa, que es algo sencillo, es pararse frente a un espejo, con un espejito de mano ideal, porque tenemos que revisarnos toda la piel. Es re importante esto porque desde que nos sale el primer lunar, ya tenemos que, está bueno ir teniendo noción de dónde está para poder ir seguirlos en el tiempo. Nos deberíamos revisar toda la piel, incluido palmas, plantas. Tenemos que mirarnos las uñas, tenemos que mirarnos en zonas que capaz no nos miramos tanto, como el cuello, como puede ser atrás en la espalda, en la cola, en la zona de la espalda, en el cuero cabelludo, que a veces es una zona súper olvidada, las orejas, que es otro lugar súper frecuente de cáncer de piel. Y con un espejito, idealmente, tenemos que hacer la regla del ABCD. La A nos habla de asimetría, es decir, que si yo tengo un lunar y lo divido por la mitad, debería ser simétrico de ambas partes. Si no, amerita la consulta. La B nos habla de bordes. Los bordes deberían ser regulares, bien definidos, y si no lo son, si son irregulares, si se pierden, si son difusos, también amerita la consulta. C debería ser de color. Los colores tienen que ser en general un solo color, el color marrón, y si vemos que tienen más de un color, varios marrones, o azul o negro, también amerita que consultemos. La D es de diámetro. En general, los lunares deberían medir, hay algunos que miden más, no significa que sean malos, pero deberían medir menos de 6 milímetros, que es el tamaño de una goma de un lápiz. Si vemos que es más, también amerita la consulta. Y la E nos habla de evolución. Si vemos que un lunar cambia de forma, cambia de tamaño, cambia de color, nos tenemos que consultar y eso es lo más importante. También si pica, si sangra, todo eso es motivo de consulta. ¿Y vos conocías todos estos datos? Te leemos en los comentarios.